Espaldanos, bienvenidos al diario de Animal Crossing New Leaf. Bueno, os acordaréis que el otro día estuvimos buscando la casa de Pikmin 3. Resulta que es una casa que nos llegará a todos por Spot Pass y lo encontraremos en la zona de Street Pass, de intercambio. Cosa que no sabíamos. Yo pensaba que sería alguna gente que la habría encontrado, a un usuario normal, pero resulta que no. Entonces hemos entrado a ver a Candres, que es un perro, por cierto, que yo al principio pensaba que era una perrita, y no. Y nos dice, nos hemos esforzado mucho últimamente. Muy bien, hola. Soy Pimin 3 de PNF, PNF 404. Mi casa está en la zona oeste número 16. Gracias. O sea. Y vamos a ver el perfil del tipo. Nada, Reino Unido. Lo único que sabemos es que es de Reino Unido. Pues nos dice que está en la zona 16. Yo quiero ese traje espacial. Ah, lo que pasa es que ya me han spoileado que tiene el tipo. ¿Dónde estás? Mira, Super. Super, que llevas un globito. Y esta es la casa de nuestro amigo Pikmin. Vamos a entrar. Bueno, se ve que la zona principal es lo que yo quería para mi Neko. Me encanta, me encanta, me encanta. Dios, mirad, mirad, mirad. Bueno, esto lo tengo los trajes, pero mirad. Dios, yo quiero todo esto holográfico. Me encanta. Oye, perro, no me lamas el pie. Dios. Dios. Mola un montón, ¿eh? Mirad cómo mola. Qué chupi. Silla del capitán. Si es que esto mola un montón, ¿eh? Pues esto es lo que quiero hacer en mi casa de mi otro personaje. Quiero que la habitación principal sea parecida a esta. En la habitación esta del fondo poner cosas del espacio, a izquierda y derecha pues poner un baño, una cocina. Y entonces creo que en el superior pondré una zona de interrogatorio bien chunga, por si acaso pillo un alien peligroso. Y en el sótano ya veré lo que hago. Bueno, vamos a ver lo que es la casa de Pikmin. Esto ya hemos visto que la principal es cosas holográficas. Para una cosa que da guay Nintendo. ¡Mirad! Del Pikmin rojo. No puedo pasar a hacer nada. ¡Toma! Bueno, aquí la verdad es que creo que lo tengo todo. Nada más. Vale, está bien ambientado, ¿eh? No, no diréis que no. Pikmin rojo, un tipo ardiente. Vamos a las otras habitaciones. ¿Cómo mola, cómo mola, cómo mola? Pues eso, el otro día buscando, pues no había que buscar. Mirad, zona de agua. Pikmin azul. El que tiene cara de bobo, este. Mirad, 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 a ver si se ve. Este es el Pikmin azul. Pikmin. Y este es el Pikmin rojo. Pikmin. Ya sabéis que los daban con el Club Nintendo. Mola, está chulo. Vamos a la zona este. Oh, Pikmin amarillo. No tienes nada nuevo para mí, pero bueno. Bueno, solo este, no sé si lo tengo. Mirad, qué bonito. Ay, qué chulis. Mola, mola. La casa está bastante bien, ¿eh? Pues esto es una cosa, no sé, enviada por Nintendo. Pikmin 3, ya lo podían hacer con cada juego. Sacar así cosillas. Moai. Lo tengo. Esto no sé si lo tengo, pero mola. Anda que no. Baño termal. La lástima no poder meterse uno ahí dentro. Ya sabéis que en las casas del Street Pass podéis encargar todo lo que os dé la gana, así que os vale un poquillo más caro. Así que, por ejemplo, no me pidáis
todos los trajes con uno sobra. Y vamos a la parte del ático. ¡Ah! El pingüino rosa. Hostia, esto como mola, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta. Ay, mira, tiene cosas de corazones. Qué bonito. Mesa mariposa. Ah, es una mesa. Pues me gusta. Mirad, qué chulo. Les vamos a hacer una foto. Ay, no puedo poner caritas. Qué triste. Qué triste vida. Bueno, me voy a hacer una foto igualmente. Sí, hace un montón que no cambio de día. En realidad sí que voy cambiando de día, pero estoy encontrando las cosas ahora y grabo ahora. Y nada, espartanos, ya sabéis que podéis encargar cualquier cosa, como os he dicho. Esto os llegará por Spot Pass, lo encontraréis en la zona de Street Pass, de casas de Street Pass. Como me gusta deciros siempre, nos podéis encontrar a través de las redes sociales, que son Facebook, Twitter y YouTube. Facebook ya sabéis que es más nuestro tablón de anuncios, aunque si preguntáis ahí también os contestaremos. Si vais a hacer muchas preguntas, tenéis muchas dudas, pasaros directamente al foro. ¿Qué foro? Pues muy sencillo, el foro de spa3ds.com. Y como siempre digo, a ver una cara guay. Bye bye.